tres volantes centrales con posiciones flexibles. Con la 5, Gabriel Solís. Con la 8, Nicolás Ferreira. Y con la 10, Gabriel Bustos. Tocando otra vez con Chávez. Aquí metiendo el centro contra el área. Va devolviendo Desbo. Salida con Ferreira. Que de Basi. Saliendo Brites Ojeda. La metieron larga. Y a correr se viene la contra a Talleres. Aquí se viene Sánchez Otelo. Aquí va Sánchez Otelo. Rebotó en él para mí, No sé qué era para el otro lado, ¿no? Sí. Eso es temprano el murmullo, ¿no? Se nota que hay poca paciencia. Kusener. Saltando Kusener para Brites Ojeda. Marcando Ferreira. Paciencia con Brites Ojeda no existe ya. Caminando eso. La producción integral de Fútbol para Todos aquí en Córdoba. Viviendo esta apasionante Primera B Nacional en un duelo con Quiroga para Celis. Marcando Elías Bassi, le va quedando a Ferreira. Y este le pega, Ferreira que le pega al arco. El saque de meta para Talleres. Otro intento desde lejos de los hombres de Jujuy. Sí, lo había marcado usted, relator Furnalich. Largo Bassi. Marcaba Sánchez. Buscando Ferreira. Bien para Mati, la tira hacia adelante, mal el pase, responde el tipo del Sol, que atravesó la cañada, la toca hacia adentro el balón, le queda Nico Ferreira, jugó para Milton, espere que Mati, la tira a la línea central, tocó para Bobado, se desprende Mati, encaró Boulevard Central, marca bien Nicolás, devuelve el centro para Quiroga, ha pasado a segundo palo, marca y Uriarte, y aparece y había sido el número 5 Nicolás Ferreira. Buen asado, variedades de ensaladas. Los mejores vinos en pleno centro, un lugar distinto. Quiroga, la tira pasando la línea blanca central. Responde Gimnasia, ahora le queda Milton Celis. Foul para mí, tal y de ventaja el árbitro. Arranca Gimnasia con furia, intenta ir tan lejos el árbitro. Está bien. Ir a buscar la pelota Milton Celis. Celis que quería pararla. Para, obviamente, una propicia, ¿eh? Sí, no lo dejan moverse al flaco Quiroga. Gimnasia. Pero esto es bueno. Mina sacando la pelota al lateral. Muy metido Mario Sciacco en el partido. Teniendo el balón. Para que vaya, para que busque el frente de ataque. Se molesta Leonardo Madelón, técnico de Olimpo de Bahía Blanca en algún momento. Hace unos minutos atrás. A buscar la pelota entonces. Se viene Gimnasia. La gente comienza a bajar el aliento. Gol del Lobo Jujeño. Anda con muchas ganas de abrazar Tolaba. Y casi se abraza en este casi gol, podemos decir, porque fue un gol. Perfecto, termina sacando y ganando la pelota con todo el equipo Tatengue. Y ahora el que recupera es el Gaby Solís. Mira cómo va el Gaby a tratar de ganarse y hacerse dueño de la pelota de manera perfecta. Recorrido ese equipo, termina cortando el circuito, la proyección del balón, y se viene Gimnasia con tiene. La tocaron los tres a esa pelota. Ahí va buscando la pelota el Chacabuco. Recupera con todo el Gaby Solís. Todas damas y caballeros, a buscar la pelota aparece con todo Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Se viene entonces para Bertocci. Bertocci desde arriba termina sacando con todo. Completa Gabriel Solís, y ahí va el flaco Mateo entonces para que vaya, para que busque, y ahora la termina sacando nuevamente, termina rebotando, le va a quedar rápidamente la pelota, saque Gimnasia, se quiere ganar, y va el flaco Matías Quiroga de palos.